Craig can't leave my house without that fire. I'd have been through shit, but I'm in. Broken life on the Ooh, hotel floor. Yeah. Gotta face my face. Y pues bueno gente, vamos con los, con los consejos, con los trucos para volvernos más rápido para aparecer de PC en celular. Y pues bueno, entonces si escuchan algún gallo, algún animal que está, no sé, está cantando, qué cosa, es porque no es porque vivo en un campo o algo así, sino es que grabo de madrugada y pues bueno, y ustedes saben que la mayoría en casa siempre hay animales así. Pues bueno gente, bueno, bueno, vamos con el video, vamos a hacer esto rápido para qué? para que no... No, el video no salga tan largo. Y pues bueno, vamos primero con el custom. Lo ¿no? primero que no vamos a ir al custom. Nos llamamos custom H2. Y le voy a estar dando unos consejos aquí que a muchas personas les pasa. Que pues bueno, si ustedes son de las personas que tienen un custom que les puedo decir que, un, que se copiaron que fue un custom, es un custom de una persona que lo subió de YouTube. Ya puede hacer cualquier YouTube, ya sea yo, cualquier vídeo, cualquier custom que ustedes hayan, que hayan, que tengan de que se hayan visto de YouTube, que se haya pasado un amigo, cualquier custom. O, pues bueno, gente, que hay muchas personas que piensan que por mover el custom, que por moverlo de un lugar a un, para acá, si ustedes el custom, por lo menos un custom así, ustedes sub, el custom que subió el, el subir youtuber es un custom así, y ustedes, ustedes no, no, no se, se traban mucho, no se pueden mover bien con ese custom, que le puede decir que fallan los botones. Pues bueno, gente, este vamos a. Eso es un error que a muchas personas les pasa. Que, pues bueno, que, que les da miedo mover el custom, que le puede decir algo así o algo así, moverlo. ¿Por qué? Porque piensan que se va a dañar el custom, que no les va a funcionar, que no se van a poder mover. Y no es así, gente. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos como estructura, gente. Nosotros este, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo tener un custom, allá sea tres dedos, dos dedos, cuatro dedos. Ya esto lo estoy hablando para todos para todas las personas que juegan a cualquier dedo, ya sea 3, 2, 1, pues bueno, y ya, que eso muchas personas, muchos... Cosas que le pasan que no lo mueven, entonces, pues, bueno, gente, que ustedes no pueden ser que no tengan los mismos dedos que por lo menos si yo sube un custom y ustedes no quieren moverlo porque piensan que no se van a mover igual que yo o algo así. No, pues bueno, gente, porque ustedes no tienen este el mismo tamaño de dedo que yo no puede ser que no tengan el mismo celular, porque puede ser que su celular sea más pequeño o sea más grande que el mío, o ustedes tengan los dedos más largos, más pequeños. Entonces, como ustedes pueden decir, si, menos si yo uso el custom así, entonces ustedes no le llegan a este botón de saltar, usted lo pueden mover aquí sin nada entonces pues bueno y el de agacharse también lo pueden mover entonces para las personas que piensan que por mover el custom se les va añar y no pues bueno gente me, bueno me sacó entrenamiento volvemos a entrar para hasta seguirle explicando ya me ha pasado varias veces entonces pues bueno este vídeo lo he grabado ya como 10 veces más o menos entonces pues bueno vamos vámonos a custom Aquí para estar explicándole eso, nos vamos a custom. Y pues bueno, gente, como les estaba diciendo, que pues bueno, algo también que a muchos les pasa, que hay personas que, que, que por lo menos yo subí un custom y yo use el botón aquí, yo lo uso aquí el botón de disparo, ustedes quieren alzar mira como yo o algo así, entonces pues bueno este, que no no lo usen ahí, porque ustedes puede ser que no, que no le atienden al botón que no disparen, que mmm, fallen mucho el botón, entonces pues bueno gente, úsenlo donde ustedes lo usen, y ustedes lo usan aquí, lo usan aquí, lo usan aquí, donde ustedes lo usen, ya, este, la posición del botón o la ubicación, no depende tanto gente, no es algo que dependa tanto, ya lo que depende es el tamaño o, o su configuración para levantarme entonces, ustedes lo pueden usar aquí, aquí, donde ustedes lo usen, donde ustedes levanten mira. Que le, siempre le este, la tienen al botón, que puedan darle al botón, úsenlo donde ustedes lo usen. Ya así, este porque yo se los digo porque yo he usado el botón aquí, 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 en cualquier lugar yo lo he usado. Y pues bueno, entonces sigo levantando mira. Y pues bueno, solo lo he estado cambiando mucho de lugar. Y es porque a veces no le daba al botón, como muchas personas que les pasa eso, que no disparaban. Y pues bueno, entonces les digo eso, que este. No es, no es que la posición del botón no influye tanto pues bueno gente ya espero que le haya quedado esto vamos a estar voy a estar unos cons, unos truquitos ahí para moverse más rápido en entrenamiento Hay unas cositas ahí que le voy a estar mostrando para que se queden hasta el final del video y pues bueno gente ya como les dije gente no tengan miedo de mover un custom de mover los botones ya úsenlo como ustedes quieran el de correr ya que por el custom es que nosotros no vamos a mover más rápido ya sea el de pareo si ustedes lo pueden usar aquí aquí donde ya ustedes quieran ya es donde ustedes puedan usarlo, que esto lo esto es uno de los factores principales para moverse súper rápido, esto del cambio de arma, entonces para que ustedes lo usen en un tamaño donde ustedes puedan variar, no es porque yo lo subí en 50, ustedes lo van a usar en 50, ustedes lo pueden, lo pueden usar en 70, 80 o cualquier cosa, y si ustedes no tienen un custom, se pueden ir a mi canal, hay muchos custom, cualquier, o si no tiene una configuración, también en, en mi canal hay mucho tipo de cosas, entonces pues bueno, vámonos, vámonos a entrenamiento este para estarle mostrando unas cositas que les voy a mostrar rápido que no sé por qué me saco gente este video ya lo he grabado como siete veces más o menos entonces cada vez me saca el entrenamiento o cuando lo iba a subir gente tuvo un problema con el audio entonces lo tuve que volver a grabar entonces ya cada vez tengo que grabarlo entonces pues bueno vamos a estar haciendo aquí los que vamos los trucos que les voy a enseñar este, esperemos que cargue aquí bueno ya ahí nos cargó no vamos a ir a, bueno, voy a elegir unas armas aquí rapidito para enseñarles esto para que el video no se haga tan largo, porque ya es un poco largo. Entonces, pues bueno, que este, terminen de ver el video para que les funcione todo. Pues bueno, vamos a estar aquí haciendo unas cositas. Que pues bueno, vamos a estar agarrando un astilito aquí para que no se nos abre tanto la mira. Y pues bueno, ¿qué vamos a estar haciendo? Unos truquitos, dos o tres consejos que les voy a dar. Es que muchas personas, este para moverse más rápido, ya ustedes jueguen a tres, cuatro dedos. Que pues bueno, que hagan esto. Que disparen, guarden el arma y corran. Disparen, guarden el arma, se agache y corran. Y hagan mucho eso, gente. Hagan mucho eso. Disparen, guarden el arma y corran. Disparen, guarden el arma y corran. O viceversa. Disparen, guarden el arma, agachen y corran. Como ya ustedes quieran probar, yo por lo menos lo estoy haciendo así. Disparo, me agacho, guardo el arma y corro. Ahí como pueden ver, esto le dará mucha velocidad y, pues bueno, se moverán más rápido. Como pueden ver, ahí ya ustedes es cuestión de probar si, como pueden ver, me trabe. No es, no es que, como yo ya tengo tiempo usándolo, no es que ya no me trabe, a veces me trabo. Pues bueno, gente, ahí como está, hagan eso siempre para que cuando ya Vaya a llegar un momento de que ya ustedes no van a saber y ya lo van a hacer como por ya costumbre de ustedes porque se van a acostumbrar a hacer eso siempre y pues bueno otro consejo que les quiero dar es que muchas personas que he visto que la mira se le abre se le abre la mira rápido como pueden ver se le abre la mira o se les va arriba de la cabeza entonces ellos se quedan parados y el otro que les con quien se están enfrentando les dispara y los baja entonces que vamos a hacer ahí cuando ustedes disparen y la mira se le abra o algo se le pasa arriba de la cabeza que corramos si dispara y la mira se le abrió la cabeza o se les pega en el pecho o, ta, o dan puro amarillo que dis, guarden el arma y corran. Y así si la mira se le abre se le pasa de la cabeza, algo así, vamos a hacerlo con escopetar si nos pasa. Y se les abre la mira y corren. Y o que este, la mira se le pega en el pecho así, así y bueno, ustedes la guardan y corren, porque si se quedan parados los van a bajar este rápidamente. Entonces, otro consejo que les voy a dar, que nunca disparen primero, gente. Nunca disparen primero. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a quedar parados unas milésimas de segundo. Entonces, esas milésimas de segundo nos van a bajar. Por lo menos, como aquí, que si yo disparo primero y el oponente salta o algo así, es seguro que le voy a dar todo pecho y que él me va a dar todo rojo. Entonces, eso que les quiero decir, no disparen primero. ¿Por qué? Porque siempre las personas que disparan primero pierden el, el, el enfrentamiento. Entonces, eso es lo que les quería dar: ese tic para que sepan que pues bueno gente y estos estos consejos que le hayan gustado estos trucos o bueno que le den like al, al video, que se suscriban y pues bueno, como le dije, que estén siempre practicando esto disparen, guarden el arma y corran, disparen, guarden el arma y corran, disparen, guarden el arma y corran. Y que este practiquen mucho el cambio de arma, que usen el cambio de arma rápido, ¿qué sería el cambio de arma rápido? Pues bueno, esto sería el cambio de arma rápido. Ustedes serían controles, nos iríamos a activar esto, cambio de arma rápido, nos iríamos a custom, Y esto sería, esto sería el cambio de arma rápido. Ustedes lo pueden usar, yo ustedes quieran, lo pueden usar aquí, 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 dependiendo, gente. Ya dependiendo de ustedes se acostumbran. Yo no lo uso, pero porque yo no lo uso es porque no funciona. Si no es que no, no No sé, no me ha, no lo, no, no lo he usado así, que no me he puesto a usarlo. Y ustedes lo pueden usar y lo pueden, pueden ser, llegar a usarlo, a manejarlo súper bien. Entonces, por eso les digo que. Pues bueno, que todo es cuestión de acostumbrarse. Y pues bueno, entre tal, están bien subiendo unos videos para cómo acostumbrarse a jugar a 3D o 4D o ya, de, ya sea cuántos quieren jugar. Si ustedes son de 2 y se quieren cambiar a 3, pues bueno, voy a estar subiendo un video. Si este video es apoyado y llega a 20 likes, voy a estar subiendo ese video. Y pues bueno, gente, ya espero que les hayan gustado. Recuerden, siempre estar en movimiento siempre estar corriendo disparar y guardar el arma disparar y guardar el arma disparar y guardar el arma y pues bueno entonces ya esto sería todo por el video recuerden suscribirse dar su like y nos vemos